sobre cuál es el, veo yo el futuro de la huerta, ¿no? Indudablemente la huerta, las urbanizaciones, todos lo vemos, se están deglutiendo lo que es la huerta, se la están tragando, se están comiendo, y eso es un hecho. Es decir, no podemos hacer la industrialización, la vida va en ese sentido. Yo lo que sí digo es que desearía al menos que se quedaran pues algunas casas, aunque fueran aisladas, casas de campo, en donde pues, pudiéramos, después de una semana fatigosa de laboral, pues pudiéramos, con el estrés que eso supone, pudiéramos asistir a estas casas, que estuvieran también bien condicionadas, con sus cervecitas y bueno, fuéramos allí a relajarnos, a plantar tomates, pepinos y tal, con lo cual, pues bueno, esas casas constituirían verdaderos sanatorios y el huertano, pues sería de alguna manera el paciente, a lo mejor psiquiátrico, esperemos que no del todo. Hombre, yo la huerta en el futuro me la imagino dentro de museos, ¿no? O sea, tú imagínate un museo, ¿no? Y pone un arbolito y esto es un limonero, y ponga otro sitio, esto es un huerto de tomate, y hayan dos tomates porque no habría espacio para más. Así me imagino yo la huerta en un futuro. La huerta en el futuro me la imagino bastante arrasada. Mi esperanza es que sea lo contrario, que fuera todo sistema ecológico, donde la gente viviera. Y bueno, un poco el deseo que tenemos nosotros aquí con proyectos como este, ¿no? De autogestión. Pero vemos que la realidad no lleva ahí, que cada vez hay más químicos, que los monocultivos pues crecen y crecen, que ahora llegó el maíz transgénico y que al final nos pilla la catástrofe del capitalismo. Las cosas siguen como están, el futuro de la huerta es muy escaso, porque realmente al destruir los sistemas de riego tradicional, al permitir esa división en minifundios inconexos que además se urbanizan, hacer inviable la actividad agrícola en lo que es la huerta, pues todo esto lo que hace es imposibilitar que la huerta siga viva como tal. Cuando se habla de la huerta, que si dicen que si la huerta se pierde, que si la huerta no sé qué, los planes urbanísticos hablan que se está comiendo la huerta porque se hacen cuatro chalets por ahí en los caminos, yo me río de eso. La huerta, como mejor está, es con huertanos dentro. Pues yo, bajo mi punto de vista, no le veo, no le veo muy, muy buen futuro aquí a la huerta. La gente, cada vez aquí hay menos gente para trabajar en la huerta, y hoy el futuro será el que pueda trabajar en mucho volumen. Los pequeños pues se tendrá como recreo y todo eso, pero como para vivir de ella, yo no le veo buen futuro. Si no hay un plan de acción serio, político, una apuesta política por su recuperación, pues va a ser más de lo mismo, es decir, va a ser la desaparición total de la huerta de Murcia. Lo que es verdad es que tenemos que ponernos todas las pilas y trabajar al máximo para que este ayuntamiento empiece a modificar su conducta, porque si no, el futuro de la huerta de Murcia será inversamente proporcional al del bando de la huerta. Es decir, cada vez tendremos más festejos de la huerta, pero con menos huerta, y ya nos queda bastante poca. Conservar la huerta, ¿qué es? Pues avivarla, darle vida a la huerta, ¿no? De una forma o de otra, como sea, así como está, ¿no? Pues la huerta del futuro pues tendrá que ser más ecológica. Que hay que fumigar con menos fumigaciones que ahora, porque si no, no queremos nada más que cosas malas, cosas venenosas, que es lo que se le mete a las plantas. Que genere productos de calidad, que se genere un sello de calidad de la huerta de Murcia, recuperando cultivos desde un punto de vista ecológico. Creo que el futuro de la huerta, entendiendo que siempre estamos hablando de un cultivo tradicional, de pequeñas
de pequeñas explotaciones, pues debe de ir en ese sentido. Recuperar el valor de la calidad de las pequeñas explotaciones frente a la agricultura extensiva, el valor de los cultivos tradicionales y del cultivo ecológico frente a los cultivos que utilizan pues, pesticidas, que utilizan productos transgénicos, etcétera, etcétera. Yo creo que puede ir por ahí y también en el ámbito del desarrollo del turismo. El modelo a futuro es, por una parte, generar el valor desde el punto de vista agrícola a esas producciones, ayudar a generar cooperativas, grupos que sean capaces de tener canales de comercialización de esos productos ecológicos. Hacia eso es hacia lo que hay que tender. Generemos espacios en esos molinos que están prácticamente abandonados, en esas casas de huerta que necesitan el que alguien les ayude a que puedan ser establecimientos de turismo rural. Pues yo me imagino el futuro de la huerta y su patrimonio cuando entre todos nos dediquemos a que la huerta y su patrimonio se conserve, teniendo en cuenta que estamos en el siglo XXI. Lo que no podemos hacer es pretender volver al siglo XIX ni al siglo XVIII. Estamos en el siglo XXI, el planteamiento que tiene de conservación de la huerta tiene que ser para vivirla en el siglo XXI. No creo que haya otra manera. Extender el uso del turismo rural, es decir, que escoger unos puntos concretos para que no sea muy caro y embellecerlos, poner placas diciendo el nombre de la acequia o cualquier cosa que es un poco antiguo, limpiarlo, guardar un pequeño trozo y entonces organizar turismo en bicicleta o un pequeño autobús para la gente que no quiere hacer bicicleta y que vayan por estos sitios, ya que la rueda de la ñora, ¿no? Y este molino, si lo consiguen reconstruir, y entonces pues hay sitios bonitos que, pero hay que saber dónde están y normalmente nadie sabe y nadie va porque nadie se ocupa de todo eso, ¿no? Pero es una cosa que podría desarrollar mucho el turismo, yo creo, aquí. ¿Cómo me la imagino en el futuro? Pues depende qué lectura de ciencia ficción queramos hacer. Ya sabes que la ciencia ficción es siempre muy pesimista. Pero como creo que este país está en una senda en la que podemos asistir a cambios políticos muy importantes, pues digamos que me la imagino de forma, en ese sentido, optimista y no sé, me la imagino de nuevo con Miguel Hernández, así, ¿no? Con nuevos poetas que exalten las virtudes estéticas del paisaje huertano y que denuncien, si la hubiera todavía, la explotación de la gente, ¿no? La huerta de Murcia puede rebrotar y volver a florecer si de verdad seguimos apostando por ella y hacemos que las administraciones y los agentes políticos y económicos crean que es un recurso de futuro que tiene muchas potencialidades, pero que hay que entenderlo, valorarlo y trabajar para que pueda prosperar y mantenerse. La única posibilidad que tenemos ahora mismo para el futuro es mantener esta huerta productiva, por supuesto, desde el punto de vista agroecológico.